El día de hoy tenemos dos puntos importantes que queremos destacar, ustedes que son vínculo de comunicación con la sociedad. El primero de ellos es, se abre una convocatoria para renovar la estructura juvenil del partido con la idea de que puedan participar todos los jóvenes que así lo deseen. Vamos a abrir una convocatoria amplia donde vamos a tener una votación por casillas, vamos a instalar casillas en diferentes partes del estado con la idea de que podamos tener un padrón que nos permita a nosotros tener la oportunidad de poderlo ejercer el día de la votación. Los jóvenes son una parte fundamental para nuestro partido. Hoy nuestros estatutos nos exigen de manera obligatoria que de cada 3 candidatos vaya una candidatura por los jóvenes. Y si hacemos cuentas para las candidaturas de carácter local y federal que se avecinan en 2024, son 42 candidaturas entre senadores, diputados federales y diputados locales junto con suplentes. Entonces, de estos 42 candidatos, por lo menos tendremos que tener 12 candidatos jóvenes que puedan estar en las boletas. Y es importante esta estructura. Por eso nosotros tenemos que aplicar una dinámica que ha impuesto el gobernador Esteban Villegas en nuestro partido y que nos ha dado rentabilidad de carácter electoral, credibilidad ante la sociedad, pero sobre todo competitividad electoral. Es abrir las puertas a las nuevas generaciones, tener la oportunidad de mostrar nuevos rostros, nuevas caras en el 2024. Estamos preparándonos el PRI para ser competitivos en el 2024 y parte de esta competencia y parte de esta estrategia que pueda ser una competitividad electoral fuerte, sólida para el 2024 son los jóvenes.